Hola, hola mis amigos, estamos con un nuevo video, siempre jodidos pero contentos, pero no contentos de estar jodidos. Bueno, me encuentro en San Vicente, Santa Clara. Hemos venido a una molienda, sí, molienda se llama. Es primera vez que visito un lugar de esto, es donde se saca el jugo de la caña para hacer este atado, ¿verdad? Para ser atado. Entonces aquí me estaban diciendo que esta es la máquina con que muelen lo que es la caña, y todo lo que es líquido recorre por aquel canal. Ya vamos a ir allá cerca, yo creo que ahí están haciendo ya el dulce. Primera vez que visito un lugar de estos, está bastante bastante bonito, me ha encantado. Y también hay una laguna que se llama Apastepec. Está por este lado, mira. Se mira ahí de lejitos. Ahí nos hemos venido a vagar. Eso me imagino que ponen a secar la caña, ¿verdad? Me imagino que acá podemos sacar la casa. Ahí está el muchacho trabajando. Disculpe. ¿Eso para qué ponen a secar la calle? Para quemar siempre la miel. ¿Para qué? Para quemar la miel. Para sacar la cocida. Ah, para quemar la miel. Para procesarlo, ¿vale? Ah, eso de ahí. Este es mujo, este es para bajar la temperatura del trabajo. Ah, para bajar la temperatura. Porque ya va saliendo. Interesante. Gracias. Bueno, acá están los. ¿Cómo se le puede llamar a esto? ¿Barriles, olla? ¿O tanque? Son como ollas. Son como ollas. Y aquí va el proceso. Eso está hirviendo. Va pasando de un canal al otro. Sí, eso está hirviendo. Y me imagino que acá hasta que quede duro, ¿verdad? Exacto. Ah, es que esto va por etapas, por lo que veo. Exacto. Primera, segunda, tercera. Ajá. Y está bastante mantecoso acá el suelo, fíjense. Primera vez que visito un lugar de esto, claro. Ah, acá ya va, acá está un poco ya más espeso. Allá en el primer canal, en el que acaban de ver, lo voy a mostrar de nuevo. Ando sola, por eso no ando aquí muy grave. Este es el primer perol, le voy a poner perol. Está bastante raro. Digamos que acá un poquito la diferencia, no mucha. Acá ya se mira un poquito más espeso. Aquí súper espeso y aquí mucho más espeso todavía. Acá ya igual la rafa, que ellos son los aloides. Son unos vasitos que se revientan. Acá está mucho más espeso. Son los aloides. Esa espuma se come. Aloides se llama. Son unos vasos que revientan arriba del cornete de la nariz. Y se puede comprar también, ¿ya? La espumita. ¿Ya? ¿Le podemos pedir entonces? ¿Ya? Ajá, correcto. Vamos a pedir un poquito de espuma. Rafa, de repente anda conmigo y al ratito le sale sangre en la nariz. Pero el doctor le dijo que es eso, son los aneloides, ¿no? ¿Cómo se llama? Que arriba aquí de los cornetes, aquí de permítanme. La nariz. Que son unos vasos que se revientan, tal vez por demasiado helado, no puede ser. Esto me imagino que es cuando ya se ha endurecido lo que es el dulce, de acá lo van sacando. Para hacer los atados. Para hacer los atados. Ay, ahí tienen las medidas. Qué bonito. En la madera. En la madera. Ajá, esas son las medidas, miren. Ajá. Ahora comprendo. Y luego pasa por la tusa, que es donde está ahí el señor. El cambio de aceite y un aprieto que lo llaman el combo. Sí, el cambio está. Bastante interesante. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí. Tenemos un poco de gente. Bien. Está bueno, está malo. Este lo compré el año pasado. ¿Trabajando? Sí, trabajando. Entonces,
echándole al lado. ¿Qué tal? Bien, primera vez visitando un lugar de esto. ¿De veras? Sí. Oh, vaya. Bastante bonito. Sí, sí, sí. Ajá. Bonito el lugar, ma. Sí, bastante. Sí, 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 sí. La tusa, me imagino que la compran acá, ¿verdad? Ah, sí, 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 la tusita, sí. Más que todo. Voy a ver si cambia el kiosco, porque también diferente aguanta. Brinde de voy a hacer ponerle. Sí, esos son, miren, esos son los moldes del atado. Los moldes. ¿Cuál le gusta? ¿Los que están allá afuera? No, esos. Ah, sí, los que están afuera son los moldes. Esto ya es el atado, sí, perdón. Este ya es el atado. ¿Sí? Ya ayer me fue porque. ¿Cuántos años tiene de estar trabajando en esto? Aquí tenemos. Tiene que servir a rebuscar por un palo de mango. Varios años. La altura sí. No la da de las 6 varas que yo quiero que me haga. Sí, es llegarte a la temporada del verano y a nosotros ya. Trabajando. Por aquí, trabajando. En verano se hace esto. Sí, sí. Tiene su tiempo entonces, ¿verdad? Tenemos tiempo. Sí, a modo de que. El. El productor y el negociante aquí tengan rutina de llevar el trabajo del negocio, sí. ¿Cuánto cuesta un atado de eso? Y lo están por eso $1 lo están. $1 cuesta. Sí, $1. Sí, miren, acá está. Sí, sí. Para que lo vean más de cerca. ¿Puedo verla? Sí. ¿Puedo? Ah, sí. Este es un dulce atado, cuesta $1. Ya les enseñé el proceso en los peroles. Ahí pasa por diferentes etapas. Y pues acá ya lo están envolviendo ya para la venta. Me imagino que acá los venden por docenas, por cantidades, sí, de mayoreo y también por unidades también, ¿verdad? Unidades también, sí. Vamos a comprar. Está bastante interesante, me ha gustado el lugar, me ha encantado. Ah, sí, sí. Después vamos a venir a... Con permiso. Atrás están los hornos. Imagino que eso es como el nivel de la temperatura. Exacto. Aquí atrás tiene el señor que está ahí, es quien les pone. Pues vamos a ver. Ahí está. ¡Oh! Por Dios, acá se siente. El infierno. Se siente el infierno. Ah, ahí están los hornos, miren. Me voy a poner a este lado para que puedan verlo mejor. Miren allá, ahí es donde le han metido la leña. ¿Y qué? La misma caña. ¿Esos trozos? Sí, le han metido esos trozos. Ajá. Esos trozos tiene así de enorme. Pero también le ponen lo que es eso de la caña. Es como. No sé cómo se llama esto. Aquí han molido la caña y toda la cuestión, ¿ves? Este es como el bagazo. Nosotros así le decimos. Es como el bagazo y meten los trozos por ahí. Y eso sirve como para nivelar la temperatura, me dijo ahí un muchacho. Bastante bonito. Miren el lugar, tiene bonita vista. Aparte de la laguna, ¿verdad? Pero sí se siente un calor terrible. Estamos en San Vicente. Ahora vamos a ir a comprarle al señor ahí, con el que estábamos hablando, para llevar unos dos atados, ¿verdad? No va a ser mucho porque no tengo como para qué ocupar tanto dulce atado, pero seguramente acá los venden por grandes cantidades. Y para los que no saben, eso se ocupa más que todo para hacer mango en miel, dulce en miel. Nuegados se ocupa en algunas recetas, en algunos platillos típicos. Ahí están los peroles. Y esto es lo que les decía también de los moldes, ¿ve? Estos son los moldes. Bastante bonito.
Bueno, nos veremos más adelante. Bueno, miren, ya compramos los dulces atados. En algo nos va a servir, en alguna receta, ¿verdad? Así que gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado. El lugar está divino. Los invito a que, si tienen su tiempo y quieren venir a visitarlo, es la laguna. Es San Vicente, Santa Catarina. Santa Catarina. Así que ahí está la invitación. Yo encantada, primera vez que vine y me encantó. Así que saludos y bendiciones. Cuídense mucho.